creo que gana Chuti. Bien. Pero igual Fat va a ser la sorpresa hoy. Bien. O sea, para que lo entiendan, vean, por allá no puede pasar nadie. Y nosotros resultamos por allá atrás. No, en serio que las cosas de mi Dios son perfectas. Estoy temblando. La mejor batalla que he visto en mi vida. Voy a llorar. El video de hoy va a ser diferente a los que normalmente hago, a los que normalmente realizo, y espero lo entiendan porque es un video muy importante para mí. No sé si va a ser mi video preferido del canal, porque la magnitud del video que se viene hoy es algo increíble. Para los que no sepan, yo soy muy fan de las batallas de gallos, que son batallas de gallos, personas que se insultan bajo un beat y que empiezan a rimar. Yo sé que muchos de ustedes deben saber que son las batallas de freestyle y pues la competencia más importante que hay, como decir el mundial en el fútbol, para que ustedes me entiendan, es la Red Bull Internacional, que es esto que está por acá, en donde van los mejores de cada país. Hay muchos representantes muy importantes, los más conocidos: Asesino, Escone, Woz, Papo, Bennett, Chuti, hay muchos. Y el último mencionado es mi favorito. ¿Por qué? Porque yo hace como unos 7 años que veo batallas, desde el 2015, 8 años, perdón. Soy muy fan de Chuti, he sido muy fan de Chuti, es la persona que más me gustó desde un inicio cuando yo lo vi. Para los que no sepan, Chuti es esta persona que está por acá, que acá fue cuando quedó tricampeón de FMS España ganándole a Venus, esto es FMS Internacional. Esta fue su primera FMS, que fue, su primera Red Bull, perdón, que fue hace 10 años, en el 2013, él ya estaba en la Internacional. Muchos hace 10 años, todavía estábamos en el colegio, todavía nos sacábamos los mocos, éramos muy niños y este man ya era el mejor. Y pues esta persona que ustedes ven aquí, para mí es como para los que les gusta el fútbol, Messi. O sea, este es mi mayor ídolo, es una persona que yo admiro mucho, es una persona que cuando pierde, en serio, a mí me sienta mal. Casi no pierde porque es el mejor, pero pues cuando pierde a mí me sienta muy mal. Y viene a la Internacional, vuelve a Red Bull, vuelve al Mundial después de 6 años de no estar porque lo robaron. En su última batalla en Red Bull, él ganaba y no se la dieron. Palabras más, palabras menos. Así que ya con todo el contexto que ustedes tienen, voy a tener 3 objetivos en este video. El primero, conocer a Chuti, tomarme una foto con él, no sé, irlo a recoger al aeropuerto, perseguirlo en el hotel, o el día de la Red Bull, no sé, tratar de buscar a alguien que me conozca de la logística y meterme y tomarme una foto con él. Esas son las 2 primeras. Y la tercera es que hoy, el día de la Red Bull, voy a mandar a hacer una camiseta con la cara de él. Sí, señores, voy a ir a una Red Bull que es como un mundial. Es como si el mundial se hacía acá en Colombia y usted va con la camiseta de España. Porque pues el hip hop no es de naciones, pero pues cada uno defiende al de su país. Pero pues en este caso yo estoy enamorado, es de este señor. Sé que este video no va a tener tanta repercusión, que no lo va a ver tanta gente porque es un movimiento que a nadie le gusta, pero no me interesa. Este video no lo hago para que la gente lo vea, lo hago más por mí, porque es algo que me encanta y quiero que quede en mi canal de YouTube. Así lo vean 3 personas, no me interesa. Así que voy a estar muy pendiente de las historias de Chuti, porque yo estoy en el canal de difusión de él y avisó que hoy salía para Colombia. Entonces toca estar pendiente a ver a qué horas coge el vuelo, calcular más o menos el trayecto de España a Colombia para llegarle al aeropuerto. Esa como mi primera instancia. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Les cuento que el plan que les había comentado al inicio del video salió bastante mal. Vi unas historias de Chuti, llegó aproximadamente a las 4 o 5 de la mañana. Mi idea era ir a las 6 a estar en el aeropuerto, pero ni una ni la otra, porque pues no me dio sueño, la verdad. O sea, me dio sueño, me cogió el sueño y pues acá estoy en la cama. Ya son como las 10 de la mañana, ya desayuné y pues no se dio. Entonces, no, estoy muy triste. Voy a ver si puedo conseguir de alguna forma, no sé, moviendo contactos para poder conocerlo. O sea, no puedo creer que venga a su Internacional y yo no me pueda tomar una fotico con él o conocerlo en persona. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. O no sé, o me voy para el hotel. Voy a ver, voy a pensar, porque no, tengo que conocerlo y tengo que tomarme la foto con él. Y todo fue por culpa de que yo no me levanté de esta señora que está ahí. Dios, Natalia Dios. No va a dar la cara en este no, momento. Mentiroso. Pero bueno, sea lo que sea, no sé, tengo que pensar una solución. Yo creo que voy a ir al hotel, lo más seguro, a menos de que pase algo. Como ustedes se dieron cuenta, ir a recogerlo al aeropuerto a Chuti no se me dio. Llegó muy temprano, llegó creo que como a las 4 de la mañana. Y pues la verdad no se pudo. Pero nunca hay que darse por vencidos. El día de hoy el destino nos brinda una segunda oportunidad. Y es que en Red Bull van a hacer como un partido baloncesto con todos los freestylers y dieron la ubicación, dijeron que había entrada libre. Entonces por acá me encuentro muy lejos de mi casa con Cristian,
que me está acompañando. Pero, o sea, ¿usted fue al aeropuerto o no fue? No, no fue, iba a ir. Iba a ir. Pero es que llegó a las 4 de la mañana. No. Era ya eso, no, una falta de respeto. Fray Messi o algo así. Sí, pero no, ya, es muy duro. Entonces, estamos aquí camino a un lugar que no conocemos, en donde por aquí parece que no hay nadie. Esperemos que sí sea acá, que lo pueda conocer, que me pueda tomar una foto y que me firme la camiseta. Venga, ahí está, papá. Estará la oportunidad. Ay, no, yo no sé cómo terminé acá. Hola, Marce, ¿cómo vas? Listo, muchas gracias. A ver, ¿qué trajo? Todo pasó más rápido de lo que esperábamos. No, usted casi se duerme, hermano. No, es que yo me dio mucha pena. Casi se me duerme mi chino, hermano. La verdad que esto se dio porque un muchacho como de la logística nos conocía y nos estaba diciendo dónde quedaban las sillas y pasamos y preciso los camerinos. Y Cristian dijo, venga acá, fue rápido. Y yo, no, me dio mucha pena. Yo no sé qué día me meterme. No, es que es gente que... O sea, yo no soy penoso para esas cosas, sino que es gente que yo admiro mucho y a lo bien tengo muchas ganas de llorar. Te lo juro, o sea. Este marica le digo, camine, estamos. Es que, no, o sea, eso que eso era el camerino. Es el camerino, nos metimos. Solo estábamos nosotros. Y yo le dije, no, ¿cómo nos vamos a ir? Hágale, que si no es aquí, no es nunca. Y yo, pues sí, no. Uy, se no. Nos, a mí se me cayeron hasta los Red Bull, creo. No voy a llorar. Yo viendo este video voy a llorar. Pero ayer estoy en shock. No puedo creerlo, marica. Y es muy buena gente, es que sí es la persona perfecta. Es la persona perfecta, dice. Bueno, está en la cancha donde van a jugar, equipo de asesino contra equipo de Gazir. Voy con el equipo de Gazir porque está chuti. Oigan, qué lugar tan bonito. Sí, este lugar está muy bonito, o sea, el club en donde lo realizaron. Y esto lo van a transmitir en vivo también. Y está muy chévere, o sea, es que, o sea, para que lo entiendan, vean, por allá no puede pasar nadie. Y nosotros resultamos por allá atrás. No, en serio que las cosas de mi Dios son perfectas. Por acá ya salieron al campo, estamos aquí, vamos a hacerle barra al equipo rojo, allá está el equipo azul. Y pues se ve parejo el cotejo, entonces vamos a ver cómo termina esto. Listo, se terminó este gran partido, quedaron 35-21 a favor del equipo azul, entonces mi señor Cristian ganó, ¿no? Y eso lo... Ya solo, ¿no? Uy, pero es que Fadiga, el representante de Colombia, juega mucho. Sí, correcto. Él fue el que hizo por ahí 20 puntos. Le metió, muchas ganas. Sí. Claro, es que le tocaba debutar. Claro. Usted sabe. Y se llegó el gran día de la Internacional. Uno de los días que en serio este año van a ser de los más importantes para mí. Por todo lo que significa, yo ya les conté mi relación con las batallas y por qué en serio estoy tan emocionado por un día así. Pero les voy a mostrar primero que todo el outfit es importante. Vamos así con el buzo del día que conocí a Chuti. Me lo tenía que llevar, este buzo lo tenía puesto el día que lo conocí, el día que ustedes ya vieron. Llevo la camiseta, no puede fallar. La llevo para ponérmela solo en las batallas que tenga Chuti, para la buena suerte. Y pues un pantalón como en pana y unas Travis. Pero el día de hoy no voy solo, voy con una gran compañía que también tiene un muy buen outfit, se los voy a mostrar. Y es que vengo con la señorita Natalia, una chaquetica, una blusita, una faldita bastante corta, plateada, y los mismos tenis que yo. Así que ya está por acá por recogernos el Uber, así que nos montamos y nos dirigimos para el Movistar Arena. Yo voy bastante temprano, porque empieza todo... Las batallas empiezan a las 4 de la tarde, a las 3 y media se hace el sorteo, pero yo voy a llegar a las 2. Pues para mostrarles un poquito de cómo está todo, así que nos vamos. Al revés, quiero que gane Fatliga, pero creo que va a ganar Chuti. Bien, así que ahorita les muestro las afueras de cómo está todo. Y lo bueno de todo esto, está siendo un lindo día. Listo, ya llegamos, hoy también juega Colombia. Y cuando estaba bajando del carro, hay mucha gente con la camiseta de Colombia. Yo dije, uy, mucha gente vino a apoyar la Red Bull, chimba. Pero no, es que voy a Colombia y pues al lado del camping. Pero listo, ya nos encontramos aquí a punto de entrar. Muy bonito todo, ¿no? Hay unos, como unos
disculpas. Y otra cosa que les tengo que comentar, a lo bien que no las creo, es que aquí en las tienditas están de afuera. Yo dije, no, pues pedimos un agua. Y un jugo. Y dijimos que a 3.000 cada uno. Por ahí. No, nos sacaron 10.000, ya es precio. Es precio de diciembre, el aguinaldo. Así que bueno, vamos a buscar la puerta donde nos toque y ya les mostramos adentro. Ya entramos, ya ahí nos queda la entradita, ahí como un spot que ahorita les voy a mostrar, pero allá está Iron, el cual es un gran freestyler, así que me lo voy a acercar y que se tome una fotico conmigo. Buena, Iron, me regaló una fotico acá, ¿todo bien? Claro que sí. Todo bien, aquí. ¿Qué hace? ¿Todo bien? Hey, todo parchado, ustedes bien, ¿cómo están? Pero okay. Video, ¿quién gana hoy? Papi, pues la verdad yo creo que gana Chuti. Bien. Pero igual Fat va a ser la sorpresa hoy. Sí, bien, sí, bien. Sí. Por acá hicieron como estos mega carteles, por acá está Gazir, Mechita, este creo que es Abel, acá tenemos a Jesse Pungas y aquí está el que va a ganar hoy, Chuti papá, Chuti. Y pues estamos mirando por aquí qué comer y yo creo que la mejor opción va a ser una hamburguesita. Ahí vemos los precios a 25, a 18, a 21, a 20, están bien de precio, pensé que iba a ser más cara. Ahí con la entrada nos brindaron un Red Bull, entonces bien, vamos a comprar, está barato. La máscara creo que está en 25. Bien. Bien, bien, bien de precio. La primera reacción de viendo cómo está todo ordenado, creo que me va a poner muy sentimental. Uy, no se imaginan lo feliz que estoy. Es muy chévere porque es pasarela. No era así, ¿cierto que no? Era un escenario. Yo ya no puedo hablar. Nos vamos a ir a ubicar, vamos a estar tranquilos que ya como en media hora van a ser los emparejamientos. Así que vamos a buscar nuestra silla, pero esto va a ser historia, en serio, muchas ganas de llorar. Ya empezó los emparejamientos, van a sacar el primer nombre, vamos a ver cuál es. Y ya cuando vaya más adelantadito, cuando salga Chuti les voy comentando. Vamos a ver el primer nombre. Y todos los emparejamientos y faltan varias personas como Asesino, como Chuti, como Gazir. Tengo el miedo de Asesino Chuti en octavos, pero se puede estar dando. ¡Vamos! ¡Chuti, Chuti! ¡Bravo, bravo! ¡Chuti contra Espectro! ¡Bien, bien! Asesino pasó y está bueno, o sea, está en su día, está rapeando bien, además acá lo quieren demasiado, va a estar duro, lo veo muy duro en cuartos Asesino Chuti, pero yo confío en Chuti, vamos a ver cómo nos va. Se viene lo que puede ser la mejor batalla de la historia, Asesino contra Chuti en la Internacional. Confío mucho en Chuti. Primer minuto de cada uno. Para mí fue mejor Chuti. Y sentí que le gritaron, que gritaron parejo. Vamos con el segundo minuto. Esto es de Chuti. ¿Cómo que réplica? ¿Cómo que réplica? Si esto es de Chuti. Chuti. Finales,
le toca contra Mecha, va a quitar la camiseta, solo es para las batallas de él. Uy, no, estoy temblando. La mejor batalla que he visto en mi vida. Voy a llorar. Ya van a empezar semifinales. Va Fatniga contra Nitro. Se pone bueno. Vamos a ver quiénes son los finalistas. Sí, señores. Fatniga a la final. Y va Chuty con Mecha. Así que hora de ponernos la camiseta. La final puede ser Chuty contra Fat, que es el colombiano. Puede volverse una locura esto. Ya se terminó la batalla de Chuty con Mecha. Para mí es de Chuty. Vamos a ver a quién se la dan. Está duro, Mecha se paró muy duro. Una gran participación, pero siento que ganó Chuty. Vamos a ver, escuchemos. 2, 1. ¡Sí, señores! La camiseta. La final va a estar dura. Se llegó la final. Que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver, no me disgusta ninguno de los dos. Ni porque uno es colombiano, el otro es mi favorito. Pero si tengo que escoger, me quedo con Chuty. Así que vamos con toda. Fuerte ruido para FATM. Ojalá no haya tanto localismo. Dime si aprovechaste la clase, porque esta mierda se acabó. Chao, escuchar al Arcángel. Ahora sí vamos con la batalla. Sin voz, a tomar juguito porque, uy, no, la garganta está dañada, ¿no, mi amor? Sí, está lastimada. ¿Cómo te pareció todo? No, muy chévere todo, la verdad, ya después sí me gustó que hubiera ganado Chuty, preferí que hubiera ganado. Sí. Los que dijimos que iban a quedar bien, que si no era Fatniga era Chuty, que la promesa era Fatniga, el que quedaba a quedar campeón era Chuty, se dio. Entonces, no, muy contento. De las mejores experiencias de mi vida, muy feliz con la camiseta, o sea, en serio que todo este video, toda esta experiencia me queda guardada para toda la vida. Así que eso sería todo por el video y agradecerles a ustedes por verlo, espero se encuentren muy bien y no sé qué más decir, estoy muy feliz, espero que se suscriban, le den like, nos vemos en estos días con un nuevo video, picos para todos ustedes. Y para finalizar solo me queda decir, gracias Chuty.